principios de los 70 tuvo lugar en Alemania una eclosión de grupos interesados en hacer música electrónica. Era la época de los primeros sintetizadores, los Moog y los ARP. De este movimiento, que se concentró en la ciudad de Berlín y que por eso se llama así la Escuela de Berlín, podríamos destacar dos nombres, el de Klaus Schulze y el de la banda Tangerine Dream. La Escuela de Berlín ha dado paso a una nueva generación de músicos que están interesados en aplicar de nuevo las tecnologías punteras y en seguir desarrollando y adaptando nuevos ritmos.
Eso es. Lo que Volker y yo componemos principalmente son los tracks básicos, intentando meter esos tracks en el computador. Luego cambiamos impresiones al respecto y cada uno hace pruebas en casa. Después nos reunimos para una sesión de grabación y hacemos las mezclas y grabaciones finales.
Pienso que sigo con el estilo típico de la música electrónica berlinesa, aunque no busco su resurgimiento. Se trata de un tipo de música electrónica muy especial que nadie más hace. Y en mi opinión, esa música debe pervivir más allá de los 70. Aparte de que es la música que yo amo. Y no pretendo ser una copia de Klaus Schulze. Creo que tengo mis propias ideas y para mí eso es lo importante.
Para mí es realmente un gran placer trabajar en la música por computador, porque de esta forma puedes hacer música tú solo, preparar las orquestaciones en varios tracks. Y antes, con los sintetizadores, eso no era tan posible como lo es ahora. Yo encuentro que la música por computador actualmente es algo interesante. Puedes hacer muchas cosas tú solo.
Buenas noches. A lo largo de los siguientes programas vamos a hacer estos pequeños apartados en los cuales intentaremos abrir el mundo de la tecnología y de toda esta maquinaria hacia el gran público, hacia la gente que en general oye la música y que muchas veces se pregunta cómo está hecha. Para ello debemos de desvelar o de alguna forma ampliar el concepto de un término que frecuentemente está en boca de músicos, en boca de técnicos, productores, en las carátulas de los discos que oímos. Este término es el MIDI. El MIDI, a mí me gustaría que nos remontáramos a los principios de la música electrónica, hacia 1860, cuando gente como Delaborde inventaba un clavicémbalo electrónico, o Hips inventaba un piano electromagnético. Y hay que contar con 100 años, casi un siglo, hasta que Dave Smith, de una prestigiosa marca de sintetizadores, de la Sequential Circuit, diseña el primer conversor, el primer adaptador, la primera máquina que consigue que sus sintetizadores hablen con los ordenadores, que sus sintetizadores se puedan comunicar con los ordenadores. Este primer conversor o interface, que es como se llama en la jerga profesional, se llama el SCI, S-C-I. Posteriormente, y tras varios acuerdos entre distintos técnicos, llegan a completar lo que son los inicios del lenguaje MIDI. El lenguaje MIDI no es otra cosa que eso, un lenguaje. No se trata de ninguna herramienta, de ninguna máquina, no se trata de ningún aparato, sino simplemente de un lenguaje para que todos los aparatos se puedan comunicar entre ellos. MIDI son unas siglas, son las siglas de Music Instrument Digital Interface, conversor digital para instrumentos musicales. ¿Cuáles son las aplicaciones de este lenguaje? Realmente la verdadera revolución parte porque hasta aquí no había habido nada nuevo. Cada fabricante trabajaba con sus propios códigos, con sus propias máquinas, para intentar vender siempre sus propias máquinas a sus propios usuarios y que tú trabajaras con una línea y continuar con esa marca hasta el final. Pero hacia 1970 aproximadamente empieza a haber un acuerdo entre los principales fabricantes, como son las primeras marcas japonesas y americanas, y hacen este lenguaje que abre todas las marcas a todas las posibilidades. Con ello llegamos a la conclusión y llegamos a la recta final en la que estamos situados ahora mismo, en la que cualquier persona puede tener en un solo dedo un sinfín de instrumentos, ¿no? Este es uno de las principales virtudes que tiene el MIDI, ¿no? El MIDI transmite por las líneas una serie de informaciones. Estas son la nota que estás ejecutando, la duración de la misma, e incluso se puede transmitir por el MIDI cambios de sonidos y un montón de aplicaciones más. Dentro del futuro del MIDI está, por ejemplo, su influencia en la danza. Gracias al MIDI, la gente que baila puede hacer que su imagen controle los sonidos de un sintetizador. Actualmente ya gracias al MIDI se están controlando las luces de los conciertos directo, ¿no? Bajo diseños de técnicos, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, en este sonido, que es un sonido de piano, un sonido normal de piano, conectando en cadena todas estas máquinas, podemos tener acceso a sonidos muy diferentes. Ahí podemos distinguir sonidos de campanas, sonidos de viento. Y bueno, las posibilidades son infinitas de todas estas máquinas. Como digo, gracias a todo este sistema MIDI, los compositores en su casa pueden tener una orquesta en una sola máquina. Los estudiantes ya no solamente hablan de teoría en los papeles, imaginando cómo sonaría aquello o cómo estaría hecho aquello otro, sino que pueden oírlo directamente y saber cómo están funcionando, ¿no? E incluso los aficionados, la gente en sus casas, puede tener pequeños aparatos, pequeños sintetizadores o pequeños módulos de sonido en los cuales, como un hobby, tener acceso a sonidos que hace 10 años no tenían acceso los profesionales más importantes, ¿no? Entonces, vamos a entrar directamente a la aplicación máxima del MIDI,
y con ello cerraremos este capítulo. Gracias a esa comunicación hacia los ordenadores, los ordenadores nos manejan los sintetizadores gracias a todo este sistema, ¿no? Entonces, podemos ver cómo esta máquina que tenemos aquí, una de las demostraciones que el fabricante nos hace. Esta demostración incluye aproximadamente unos 30 sonidos, quizás, que están incluidos dentro de la máquina y que todo ello se coordina dentro gracias a todo este lenguaje. Y con esto vamos a cerrar un poco este capítulo, esperando que de alguna forma haya sido de ayuda para entender cómo están trabajando los músicos en la actualidad. Uno de los músicos catalanes pioneros en cuanto a este tipo de música se refiere es Andrés Gil. Andrés Gil hasta hace muy poco trabajaba en empresas donde hacía demostraciones de teclados. Actualmente vive y compone en Barcelona y esta noche en Música NA vamos a ofrecer una pequeña muestra de su trabajo. Yo he hecho un gran esfuerzo también en el sentido de comprarme un equipo propio, incluso tengo un pequeño home studio en casa
y entonces ahí es donde trabajo, ¿no? Soy un poco una rata de laboratorio. Lo que pasa es que ya me he cansado un poco de esto, ¿no? Porque realmente primero pensaba que era una salida para verdaderamente editar y decir, bueno, pues a través de la edición te conocerán y tal, pero como de alguna manera tiene un poco de mala suerte con este aspecto, pues claro, lo que pasa es que ahora estoy con verdaderas ganas de volver al directo, ¿no? Porque está muy bien trabajar con ordenador, está muy bien con trabajar con estas cosas, pero llega un momento que una máquina no te comunica nada, o sea, una máquina no es ni más ni menos que es un enanito, ¿no? Que te hace el trabajo, tú le dices, haz esto y te lo hace, pero nunca te da un feeling, ¿no? Entonces, claro, lo verdaderamente bonito y en este tipo de música tan particular es reunirse dos, tres, cuatro músicos, ponerse en un escenario y esta magia que se produce con un auditorio predispuesto, también es otro tema. Porque esta música no se puede hacer tampoco en un recital, digamos, de rock, en plan duro, por ejemplo, de rock más fuerte, ¿no? Es decir, esta música yo creo que también exige unos auditorios especiales. Por eso quizás yo tampoco no he actuado más con mi música.